Pues me ha dado, mira, a mí me ha dado todas las oportunidades del mundo. A mí me ha abierto todas las puertas que tengo, desde los estudios, de no tener que pagar por nada. Tenía un trabajo yo bueno allá en los Estados Unidos antes de venirme acá, de entrenador físico. Yo entrenaba equipos en una universidad, en la universidad donde me estoy para terminar. Y ahí trabajaba yo, entonces me abrió la puerta de estudiar gratis, de agarrar mi primer trabajo profesionalmente, pues. Y ahora me está dando la oportunidad de jugar, de hacer mi carrera profesionalmente, que es un sueño, ¿verdad? Para cualquier persona, hacer su sueño vida. Pues yo creo que toda mi vida gira en torno al básquet. Pues me ha dado ahorita, en estos momentos de que estoy jugando profesional, pues en lo económico me ayuda. Conozco muchísima gente por el básquet, me dio mis estudios. Aparte de que es muy formativo, te da disciplina, aprendes valores, aprendes muchas cosas gracias al básquet. Yo creo que todo gira en torno a eso. Sí, claro, pero lo mismo por un montón de otros trabajos, que hay mucha gente que no vive cerca de su familia, trabaja por tiempo afuera de su casa, en otros países, otras ciudades. No es fácil, pero es un parte del trabajo, un parte de mi vida, que yo empecé jugando en nivel de colegio. Pues por la ayuda de Luis Cuenca, oye, él me abrió las puertas, él me miró jugar en un torneo en Los Ángeles y ya de ahí estuvimos en contacto y gracias a Dios, mira que con lo conocí a él, ¿verdad? Y me trajo y él me dio la oportunidad y ahora pues estoy tratando de aprovecharla, ¿verdad? Porque uno nunca sabe cuándo se le va a acabar. Pues que practiquen, que lo intenten, que sueñen en llegar lejos. Yo imaginé y soñé estar aquí y hoy se me cumplió trabajando fuerte, que no dejen la escuela nunca y que trabajen por sus sueños, es lo que yo les diría, ya sea en esto o en cualquier deporte. On vient donner le change physiquement, mentalement préparer mon flow aux élans. Comme un sprinter, voulant établir un nouveau record. J'suis un max de mes acquis pour péter le décor. Hey yo, divin sur le track, j'm'attraque sur chaque passe de mic. J'm'arrache grave, mais qui connaît l'issue du match? Hey yo, j'ai poncé mes esquives, profane l'éthique. Ah, la gente siempre cuando estaba en la calle, en un taxi o un restaurante. Mucha gente me saluda y háblame sobre el equipo, sobre mi familia, me pregunta de dónde vives, otra parte del país que visitando, es bueno porque que practicar con mucha gente siempre y me siento como estoy en casa. Capitaine du flow fait progresser l'équipe. Je suis seul contre toi là. Ceux qui me pleurent prouver qu'on est fort. Leur prouver qu'ils ont tort. Les vrais savent que l'on est efficace. Les faux bas, c'est pour ça qu'ils se cassent. Grande, oye, a mí cada vez que vengo que se ponen con los tambores, con el chiflido, porque yo soy una persona de mucha energía y cuando escucho eso que me meten a la cancha, oye, mis compañeros se burlan de mí, me dicen que el caballo loco y que quién sabe qué. Es que nos sigan apoyando, que son importantes para nosotros, siempre su motivación es la que nos da el empuje.
y que no dejen de asistir a nuestros partidos. Ah, pues nada, que el 2012 fue un año bueno por nosotros, por Ciudad de Veracruz, que nosotros ganamos un campeonato el año pasado en febrero. Y el equipo de béisbol también, yo espero que en 2013 que podemos hacerlo otra vez, traer otro campeonato a Veracruz y nada, que pues, todo México sabe que aquí nosotros jugamos lo mejor básquet de México.